Sonando de Hampton, ahí me... buenísimo tema, che, loco. La verdad que los Hampton son otra de las bandas increíbles que hay. Y nos vuelve loco a todos los integrantes de No Te Duermas, así que espectacular, Jamón del Medio. Muy bueno la gente del exilio recién. Y también tenemos aquí afuera a la gente de Radio Chango, amigos de la casa. Por segunda vez, ya estamos casi cumpliendo un año de vida. Les quiero comentar que la semana que viene, próximo miércoles 7 de abril de 21 a 24 horas, tenés un programa que no te puedes perder. No Te Duermas esta noche festeja su primer año de vida. ¿De qué manera? Va a estar tocando Tus Huellas, Escuela de la Calle, la gente de Sin Rumbo, Rock and Roll. Y por ahí tenemos la grata alegría y sorpresa de que nos venga a visitar el señor DJ Nelson y un artista increíble que va a estar cumpliendo también años en esas fechitas. Así que le puedo asegurar, de primer nivel, redondito así, el nombre empieza con P y el apellido termina con M. Imagínatelo. Chiquitito. ¿Termina con M el apellido? No, empieza con M. Empieza con M, quise decir. Imagínatelo. Como el mago, pero chiquito. Claro, sería una cosa así, vestido, a veces, viste, de traje, a veces. Canta en una banda excelente que tiene. ¿Eh? Así que... ¡El hermano Tony! Bueno, Tony dijo... ¿Es el hermano de Juana? Mira, entre vos, Lucas y Eduardo, unos chistes hacen terrible todo. Sí, terrible todo. Pero yo veo chistes entre. Sí, sí. Está como el programa este que estaba Canal 13, que es una porquería, creo. ¿Cómo se llama? Sí, tocó en una banda y ya saben a qué nos referimos. No, sí, no quiero decir porque estamos casi con seguridad. Lo único que, bueno, el equipo le dijimos, sí, podés venir, no hay drama. Después nosotros le vamos a costear el remis hasta su casa, porque se lo merece, porque es un grosso realmente. Y nos honraría la visita de tener un tipo de tanta trayectoria
y de tanto peso en lo que es la música, del reggae, del ska y muchas cosas más, porque es un maestro. Es un grosso. Y toca, sí, señor, y toca el 2 de abril en Litium. En Litium. Así que. Las fechas, si quieren, después. Chequea quién es y bueno. Y bueno, toda la gente que quiera venir al piso puede venir. No tenemos esta noche @hotmail. .com nos manda un mail. No tenemos más en concierto los sábados, pero toda la gente que quiera venir a la radio a presenciar el programa todos los miércoles tiene la puerta abierta. ¿Sí? ¿Hay que traer un alimento todavía? Hay que traer un alimento. La idea es mantener el tema del comedor de las siete esquinas. Seguir apadrinándolo. ¿Y qué, Diego? Dijiste. Y un fernet. Y un fernet, mirá, ay, no, tío. Esta es la gente que hace no todo, hermano, no sé, yo no entiendo más nada. Es juntado con el Moro. El Moro me tiene mal. 30 pollos de marihuana. Eso trae Facundo. Sí, no, eso, si me traes un. Sí, también trae. Trae Facundo, por más ahí. Bueno, yo quería avisarle a la gente que está escuchando nuestro programa por la 92.5 por www.notuermasblog.com.ar por frecuenciacero.com.ar que tengo dos entradas para ir a ver un show increíble en Sumum. Mago, Sumum. Si conoces, ¿no? Conoces Caramelo el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Muy bueno. Contá un poquito porque. ¿Dónde fuiste? Ahí mismo, a ver, Caramelo Santo. La verdad que un recital, muchos temas, hicieron temas nuevos, tocaron muchos temas, un recital muy largo. Y la gente, como siempre, la agitó. Y hay unos chicos que están sacando fotos al público nada más. ¡Apa! Algo muy. Me pareció muy raro. Y me voy a poner, pero yo me voy a poner a sacarle foto al público. Sacaron fotos. Yo siempre me voy a sacar foto al público, pero femenino. ¿Te caíste? Y ahí va. ¿En el Mosh? Sí, digamos, tengo. ¡Ah, boludo! Hijo, así es el rock. ¿Quieren ver video de Mago en San Miguel, en Mosh y cayendo? Terrible, terrible eso. Bueno, quería avisar que el 9 de abril va a estar tocando Mil Disculpas, Barrio Chino y Radio Chango, la banda amiga que está hoy en el piso para cerrar lo que es el ensayo en vivo. Tengo dos entradas, no tuermas esta noche.